Saludos Gameplay, bienvenidos a JB3D Buses Colombia Mod, la tienda de los skins colombianos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, parceros. Y pues continuamos con las actualizaciones, con los estrenos y con nuestras rutas nacionales, ¿no? Estamos en el Euro Truck Simulator 2, la 1.43 oficial. Vamos a ver cuál es. 1.43.3.8. Uy, está larguísima. Avanzadísima para este año. Y pues estamos en esta ocasión con el hermoso New G7200 Multichasis. Una edición, parceros, y exclusiva y muy consentida aquí en nuestra tienda. Ya saben, parceritos, pues esta es una de las ediciones que venimos trabajando desde hace rato. Y pues ahí les doy la información sobre las actualizaciones, ¿no? Porque por ahí nos habían comentado pues nuestros clientes que habían escuchado que no, que es que el mod tienen que volverlo a comprar cada vez que se actualice el juego, ¿no? Y las actualizaciones duran 7 meses, ¿sí? 7 meses. Al pasar los 7 meses ya no pagan el valor que cuesta el mod, sino que ya es algo más mínimo que pagan por actualizar el mod cada 7 meses. Quien tiene uno o dos más mod, se les regala la actualización por un solo valor de todos. Si tiene de 2 a 3 mods en adelante, ¿no? Esa es la información, parceros. Yo sé que les da la mala información porque pues ustedes saben que aquí en Colombia prevalece mucho la llamada envidia, parceros. Y pues esa es una tienda pues administrada por mí. Ya me conocen todos, algunos ya me conocen hasta por nombre propio. Y soy una persona ya mayor de edad, no soy un muchacho. Y por eso pues he cogido mis clientes, he cambiado mis políticas para proteger mi trabajo. Ya pues, ya que pues que algunos modelos yo los tengo es por un futuro de un negocio que yo hice, que no puedo estar comentándoles a todos. Los modos son todos legales, los que tengo aquí, y las ediciones que estoy haciendo son de nosotros, ¿no? Parte de los modelos pues que provinieron de un negocio, como les dije, que no se les puede estar ventilando a todo el mundo. Por eso les he dicho que no se me crean que los modelos acá, que se los llevaron de una, nada, aquí nada, todos los son legales y la tienda es legal. No vendo mod en privado, la tienda es pública ni escondido de nadie, porque no tengo que esconderme yo nada a nadie. Ese es mi trabajo, parceros, es mi trabajo y es muy legal. Quien pues dice que no es legal, no me digan, me dice y ahí vemos a ver si es verdad pues que la persona tiene la razón o yo no tengo la razón. Son casi más de 3 millones de pesos invertidos en este proyecto, parceros, y es algo muy legal, ¿no? Entonces, y estoy muy contento por el apoyo que han dado, por las denuncias que me han dado de los que han estado pirateando. A todos los clientes se les envía los mods marcados, ya se les canceló las actualizaciones, ya no hay más nada que hacer, no hay vuelta atrás, parcero. Este pasó a la versión, está en la versión 4, pasó a la versión 5. Quien le dio buen uso le llegará, quien no le dio pues no le llega, parceros, así de sencillo. Son las políticas de la tienda, parceros, y esto es lo que hago yo para yo poder cuidarme mi trabajo, nuestro trabajo, porque hay muchos que tenemos nuestra inversión en este negocio, entonces tenemos que proteger todo, ¿no? Y pues se le hicieron actualizaciones de los sonidos, acomodamos los skins, hicimos las expansiones de los skins intermunicipales a este modelo. O sea, quedó con sus skins intermunicipales y algunos skins que se les agregó de otros países, ¿no? Queda con 40 skins, un poquito de lujito por ahí, uno que otro. La iluminación también, parceros, se le hizo iluminación un poquito pues, digamos, optimización para que si el mod pues en el día se vea un poco la luz, ¿no? No toda, ¿no? Pero pues se va a ver un poquito más lo que es más que todo las estacionarias, el esto atrás cuando ustedes frenen, la física realista, hermano, cuando ustedes están manejando se van a sentirla más real, el bus se va a mover ya como, o sea, lo van a sentir como un bus real, porque pues ya el motor, tenemos dos motores, tenemos ahora el Mercedes, el que ya estaba, pero ya lo mejoré un poco con los sonidos del interior, y le mejoramos el otro motor, el que yo
ya tenía el 360 IB, ¿sí? Ese es el Scania. Entonces este es, solo queda carrocería Marco Polo, chasis Scania, solo chasis Scania, bajo, alto, 6x2 y 4x2. Puede ser panorámico o partido, ¿sí? Bien chévere. Y ya lo que es el interior también, los sonidos, se le acomodan los sonidos del interior. El retarde súper parecido, no suena como un freno de motor, nada de eso de como de camión, no suena como un retarde de un bus. Lo van a sentir más tarde que vayamos a hacer el recorrido. ¿Y qué más? Y lo que es la parte de la de los pasajeros también, que también me decían cámbielos, que mire, ya los cambiamos, ya tenemos pasajeros más pulidos. Mejor dicho, quedó bien bacano, parceros. Eso es lo que se hace en cada actualización, ¿sí? Se hace mejoras, si el juego mejora algo, pues también hay que hacerle mejora a los carros, porque pues los carros también, ellos funcionan pues con el error de la base del juego. Y si usted le hace mejoras al carro, pues también el carro pues también siente las mejoras, ¿no? Acuérdense que yo trabajo con los sonidos de la 1.36, ellos ya están hechos, ¿sí? Yo tengo una biblioteca muy grande de todos los mods, de todas las tiendas de la 1.36, pero pues toca volverlos a armar en otro formato, formato van con FMOB. Entonces ahí toca volverlos a crear, ¿sí? Volverlos, digamos, a armar, a desarrollar prácticamente. Entonces nosotros los hacemos todos para que queden real al juego, sí, al juego y a la vida real, hermano. No trabajo, no me gustan los mods así, parceros, que pues usted enciende un bus y suena un motor que no es, o un por allá un motor de un camión Scania. No, que suene el carro que es, que lo escuchen usted en la vida real. Listo, ya le dimos la vuelta, tenemos uno de los primeros, segundo, tercero, cuarto skin, creo que es de los intermunicipales, Flota Santa Fe. Esta empresa solo tiene buses JGB, puras buseticas así. Entonces vamos al interior y vamos a ver pues cómo quedó nuestro interior. Vamos subiendo por aquí, tenemos el parcero bien chévere, se hicieron muchos retoques y pues tenemos lo que pues habían pedido, lo que siempre molestaban, que los pasajeros, que una cosa, tenemos pasajeros más reales. Tenemos dos opciones de pasajeros, tenemos unos con tapabocas, no les he colocado a todos porque pienso dejarlo hasta la mitad con tapabocas. Hay otra opción donde la van a elegir que no tiene nadie tapabocas, o sea, todos están sin tapabocas. Entonces ahí vemos unos con maletica, otros con gaseosita, vemos, vamos a subir aquí, vemos en las palomeras, que así yo quería también que se vieran maletas y todo ese cuento, pues tenemos las palomeras con maletas. Y vemos los pasajeros pues así ya más reales, más nítidos. Vemos esta belleza aquí, vemos esta mujer aquí, que más adelante en la próxima actualización van a ver algo bien chévere aquí en este puestico. Listo, entonces vamos acá, miren esa vaina, muy elegante, ¿no? Muy chévere, ¿no? Leyendo periódico con las manos cruzadas, yendo para, digamos, que está viendo la tele, ya cuando el juego o el desarrollador nos dé soporte para las TV, que estamos esperando muchos editores, pues vamos a realizar muchas cositas, ¿no? Aquí vemos uno que está viendo el computador. O sea, mareadita la cuestioncita de los pasajeros, ¿no? No son animados porque, pues, la verdad, pues no quiero también meterle animados, ¿no? Aquí vemos este, es que sale un poquito rojo aquí, no es que es de textura, ¿no? Sino que es como cuando está de así amaneciendo, se ve así, ya de más de día ya se ve más clarito, ¿no? Y aquí vemos un perro, pues aquí le dimos permiso pues para que subiera Firulai con los ojos rojos, Firulai. Estoy diablado ese perro. Y nos vamos acá y miramos acá, pues seguimos viendo los pasajeros cómo están. Esa señorita que pues que va en este puesto, no es azafata, ya va en este puesto porque eso no utilizan azafata. Allá el ayudante está allá. Ella se paró, viene del baño, ¿no? Entonces aquí vemos uno que está fumando cigarrillos, está con la maleta. Y observamos pues todo bien chévere, ¿no? Las palomeras. Ahora sí quedó bien bacano ese carro, muchachos. Sí, ¿no? Quedó bien elegante. Nos vamos acá y vamos a ver, vamos a encender esta. Vamos a encender, vamos a bajarle un poquito aquí nuestra intro. Siempre me gusta escuchar buena musiquita. Y vemos pues unos cambios aquí, pero breves, nada más. Simplemente pues un poco el tapizado, como jugamos mucho acá, pues, o juegan los conductores acá en Colombia, ¿no? Los tapizados de sus buses los ponen bonitos, bien chévere. El walkie-talkie lo hicimos un poquito más al medio porque estaba muy acá, no se miraba. Quedaba incómodo para el conductor, ¿no? Y los sonidos del interior, pues, funcionan normal, ¿no?
aquí tenemos el extintorcito, pues alguna cosa, se incendia alguna vaina, y tenemos la cámara, todo lo normalito que pues puede cargar un bus, digamos, de este tipo, ¿no? Vamos a encenderlo. Vamos a escuchar las teclas, todo. ¿Estas qué hacen? Ah, ya. Son las luces licuadoras. Listo. Vamos a ver acá. Pues como pueden ver, tenemos iluminación perfecta en los que es el panel, sonidos del interior que se mejoraron un poquito, o al 100%, porque pues ya el juego también mejoró esa cuestioncita, ¿no? Entonces tenemos todo, retardo ahorita lo escuchamos cuando andemos, y ese es el motor. El motor son dos, pueden escoger tres, uno de la misma referencia, que es el Mercedes-Benz, que viene ligado y automatizado, y viene el Scania, el 360 IB, que ese es el que tenemos ahorita, que también pues él viene con sus buenas revoluciones, viene chévere, y esos motores que pues ustedes y yo lo hemos escuchado cuando nos montamos a un G7200 acá en Colombia, que tienen Mercedes-Benz, Volvo y Scania. Entonces en esta ocasión lo tenemos con Mercedes-Benz y Scania, para que ustedes escojan a su gusto. Entonces ya vieron cómo quedó la actualización, parceritos, como les dije, se presenta, qué es lo que se ha hecho, y que pues, sus actualizaciones, si usted le da bien uso, les llega, ¿no? Entonces nos vamos, parceros, ya les había mostrado el destino, ¿no? Bogotá, Tunja, y nos vamos hasta Barbosa. Ese es el recorrido que vamos a hacer ahorita con esa belleza, parceros. Vamos a encenderlo otra vez. De los agarraderos, qué lindura. Y eso que no ha mirado a los otros skins, parceros. Ay, 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 qué belleza de carro, parces. Bólido parece este man. Ojo, me lo raya, papá. Vamos a sacar GPS. Vamos a salir suavecito acá. Saliendo este monstruo enjaulado. Vamos a la cabina, si alcanzo a salir. No alcanzo, ahí le pego algo ahí. Ahí sí salgo disparado, papá. Es el famoso Scania 360 EV. Con sus efectos del exterior, con todo, papá, que lo veo. Ay, que voy a salir de aquí, de este pedazo es jodido.
razón, las luces. Ay, ay, verdad que es que son las 8 todavía, todavía está oscurito. Aquí me toca abrirme así, parcero. Y como ese bus es como larguito, siempre me, en esta curva siempre me he estrellado. Quiero, ¿sabe por qué voy rápido? Quiero pasar rápido. Y si... Vamos a pasar rápido por aquí. Esta parte aquí es que siempre hay trancones, hermano. No es el trancón, sino que no sé por qué es que se quedan parados ahí. Es que más allá a la izquierda hay algo que confunde el tránsito. Es algo, un efecto ahí, confunde el tránsito, parece. Vea, eso no se quedan ahí. Se pilla, mire el semáforo en que está. Se confunden ellos ahí y se quedan ahí. Ahí ya no se mueven más. Entonces baila y toca ya hacer esta. Uy, menos mal paso esa. Me toca pasarme el semáforo, me lo toca pasar. Ay, que no vayan a multar. Hola, la saqué barata, parceros. Ay, paisano, el contra güey, la acabé pasar. ¿Sí escuchan ese motor? Bueno, estamos escuchando uno de los motores de muchos se escucha acá. Acá en Colombia, pues yo he montado mi G7 bastante. Y eso que es, tiene un sonido más, un poquito más fuerte, porque pues anteriormente yo lo tenía, ¿no? Yo solo había colocado y pues, no les gustó porque es que se escucha muy suavecito, que porque era un Mercedes-Benz, por eso tenía antes solo el Mercedes-Benz, ¿no? Y ya volvimos a este porque pues me lo pidieron, pero me dijeron que le subiera un poquito más, digamos, el volumen al motor, que sonara un poquito más alta, ¿no? Listo, ahora sí nos vamos, papá. Vamos a estrenar el retardo. Ahí ya lo activé. Entonces vamos a ver que si uno lo activa, ¿sí? Pero eso sí tiene que tenerlo configurado. Y cuando ustedes... ahí está sonando el retardo. Voy a cerrar las ventanas, puertas. Ahora sí. Ahí lo tengo activo. Entonces yo suelto el acelerador y suena. Y el carro va frenando suavecito. Él no va a frenar de una. Es como es decir un freno de un motor de un camión, sino que acá le llamamos retarde. Ese es el sonido del retarde. Así suena en la vida real, parceros. Ese es el que pues, siempre me ha gustado activarlo aquí cuando estoy jugando. Y yo no lo había notado, muchos me decían, mira que no sé qué, el retarde está sonando muy raro, que parece un motor de un de 800, yo como así. ¿Se escucha? ¡Una belleza! Usted lo activa así como para ir frenando suave, si quiere lo desactiva y sigue normal. Eso nada más cuando se va así, que no quiere usted frenar de golpe, usted lo activa y suelta el acelerador y él se activa suavecito. Entonces ya pueden ustedes escoger a su gusto el motor que quieran. Esos dos motores, los dos suenan chévere, pero pues creo que yo siempre me he quedado con este. Me ha gustado, jugado mucho con el Mercedes-Benz, pero a mí siempre me ha gustado este, parcero. Ese motor ha sido veloz. Yo con ese motor, una vez me fui al abismo, parcero. Una vez que hicimos creo que era en un directo, sí, en un directo me fui por allá en un abismo, pero un abismo tremendo. Íbamos con este motor, parcero, cuando sonaba un poquito más suave, porque es que este motor siempre ha sido como más veloz. Él no tiene mucha fuerza, pero lo que es veloz es veloz.
anda molestando con el retarde, parcero. Ay, 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 por lo desactivo. Atención, atención. Salí suavecito de aquí. Quería picarme a conductor cogiendo el retarde en esa curva. ¿Cómo lo coge sabroso? Si no, no, no me di, no, ahí no me di, no me di la distancia ahí. No, y el otro se me cerró y frenó también, ¿no? Entonces, vamos a recibir el año, parceros, con unas actualizaciones. Todos cambian de versión, pero quedan todos espectaculares en cuanto a los sonidos, los skins, algo bien chévere, bien pulido. Eso es lo que siempre y me he trasnochado, parceros, trabajando en esto. Lo que es siempre en cada actualización, dale mejor así, no solo ponerme yo a colocarle, no, que accesorios, no, que animación, no, eso para mí no es mejora. Mejora es pulir más el sonido, pulir más el bus, que sí, que la física realista se vea, se sienta así, que no se vea como un, como ese es un juego, ¿sí o no? Que es un simulador, no, pero que no se vea el mod como muy animado, que se vayan dando la vuelta, se voltee, cosas así, que se vea así real, tanto sonido como todo lo que es la física realista, ¿no? Aquí estamos llegando a Tunja. Bueno, aquí hay otra vaina que no me gusta, mano, en Tunja. Aquí hay una, esa rotonda que está ahí, ay, Dios mío. Vamos a pasar rápido, es que yo casi me conozco cada pedazo de esa vaina, ¿no? Ahí suavecito. Se me tapa lo de una, para eso. No, no voy a entrar al terminal porque mejor dicho. La salida. Mira, lo voy a hablar a mi tío. ¿Para dónde va usted? Él dice que va para la derecha. Se pilla y no va para la derecha. Es que yo, son raros, ¿no? Ese sí se cogió de una para allá. Pero el otro es que derecha, derecha, y no iba para la derecha, iba a cambiar nada más de carril. A lo cuidado, parcero. ¿Qué pasa este man ahí? Es que yo tengo que abrirme así para poder meterme acá, porque es que mire que el carro es muy largo. Bueno, vamos a agregar el efecto lluvia por si llueve, porque es que le tengo la intensidad de la lluvia la tengo como alta, entonces quiero simular pues que se ensució el bus. Ese tiene también esa opción, buses como en esa opción pueden ensuciar cualquier skin, ¿no? Entonces, no, y creo que va a llover. Sí, va a llover porque las montañas se está cayendo neblina. Se está oscureciendo. Aquí yo me sé más o menos el tiro con esa vaina de la lluvia y el clima, ¿no? Y más cuando uno ya la tiene como lista para que en el transcurso de la ruta le llueva, entonces va a llover. Atención, atención. Este vehículo está retrocediendo. Bueno, me habían dicho sobre la alarma de la reversa, que a todos les colocaba reversa computarizada, que todos los carros no tienen eso. Pues es que ningún carro tiene eso, parceros. Ningún bus, ningún vehículo viene con eso. Bueno, de pronto los vehículos así familiares como los automóviles, pues ellos, algunos traen eso, ¿no? Pero pues eso es un accesorio que uno le coloca a un bus, a un camión, al carro que usted quiere que tenga esa voz. Entonces yo se la coloco a todos para que sean exclusivos, ¿sí? Sonidos exclusivos. Creo que a todos les ha gustado, a mí me encanta. Atención, atención, este vehículo está retrocediendo.
Entonces, si notan el carro, cómo se mueve, ¿no? Esa es la física. Cómo se mueve, si que no nada así como un muñequito y pues la sombra, todo bien bacano. O sea, eso es lo que siempre quiero darles, parcero. Algo de calidad, no solo hablar, no. Hablar y pues con hechos mostrarles, ¿sí? Que eso es lo que se les está dando. Ustedes pillen esta vaina, ¿no? Qué chévere, ¿no? Muy bacano, parceros. Muy elegante. Ay, bueno, les voy a mostrar algo acá. Vamos a sentar otra vez. De rapidez, antes de que vaya yo. Esperan Se viene siendo la pintura sucia. Entonces, este viene siendo las velocidades. Y están 8, 6 y 6, ¿no? Ahí están. Y vamos acá. El último es 12 velocidades que tengo. Y los tres motores. El Mercedes-Benz, ya lo conocen. El O500 RS delicado y automatizado. ¿Sí? Es el mismo sonido del Mercedes-Benz. Y ese viene siendo ya el Scania. El Scania K360iB, que ese es el que estamos en este momento pues estrenando y probando cómo es. Y ya saben, ya lo están escuchando. Está elegante ese motor. Lo único es que es correlón, parceros. Es correlón. Vámonos rápido, mire lo que pasó ahí. Vamos las direccionales, menos mal, porque ahí venía un coche, ¿vale? Pero ja. Ahora sí nos vimos, papá. Chicanía con el retardo a estrellarme otra vez. No, suena de sabroso ese retardo. Ay, 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 ay. Se siente, sí. Vamos a apagar ese retardo. Yo me estrello con. Bueno, se vino la guasa, los sabrosos, ahora sí, ya se ensució ya el bus ya. Ah, chimba, muchachos, ¿sí o no? Todo impecable, tacómetro, todo bien bacano. Así encendamos las millas. Uy, pero se vino, güey, de patada. Vamos a encender las luces. No, estas no son. Ahí es que están encendidas y altas, listo. Que yo me fijo de un tablero que está allá, si lo miren a la derecha, hay unos iconos y se me encienden los iconos, ahí voy viendo si me encendieron o no me encendieron las luces. De así pillo. Ya le paro, aquí, para que vean. Vean los iconos como me encienden allá. Esas son. ¿Qué me están pidiendo? ¿Luces altas o luces bajas? Dame la vuelta aquí. Uy, pero es que esta vaina, ¿qué? Es que no es solo lluvia, parceros, es neblina. No, encendamos licuadora, parceros.
los efectos del exterior del sonido del motor, ¿no? Listo, ya las encendí, las altas. Hola, la ha cambiado, porque es que no, cuando llovía así, nada más usted encendía las luces normales, sí, las normales, cuando pues en las versiones anteriores. Ahora no, mira, ahora le pide que le encienda las luces altas, ¿no? Uy, viejo, me va a pasar un G6, me pasó. Ya me lo paso aquí. Lo dejé, compadre. Es que eso también corre. Ja, pero mijito. Nada más estoy es con el 360 y ve, papá. Y revoluciona bien. O sea, se ve bien armadito. Vamos a llegar a Barbosa en lluvia, lloviendo, parceros. Sí, mira cómo lo coge sabroso, retarde. Suave, suave, amigo, vamos a desactivarlo porque me voy a estrellar por andar molestando con ese retarde. Bueno, llegamos a Barbosa, muchachos. Un viaje corto pero sabroso, ¿sí o no? Muy sabroso, ahí ves. Y gozamos un rato como es esta belleza, como quedó lindo. Muy bacano. Ya ahora sí más completo, pues sí, pues sigue normal, las actualizaciones siguen normales, parcero, no se preocupen, que tenemos actualizaciones para rato. Ya saben, denle buen uso a sus mods, parceros, denle buen uso a sus mods. No vale la pena perder usted su actualización por solo compartirlo o querer revenderlo, porque pues revenderlo pierde la actualización, y si le vendió a otra persona, pues se va a meter en problemas. Sencillamente se mete en problemas porque pues pueden demandar por estafa. Hola, pero qué palote de agua, parce. No veo es nada. O sea, me meto acá, acá medio veo, parce. Llegamos, acá no hay terminal de transporte, nos vamos a quedar en algo así como providencial, digamos así. Aquí nos vamos a quedar. Miren esa belleza. Es un bus muy bacano, parceros. Muy elegante este carro. Bueno, aquí la gente se va a bajar aquí, parceros. Ahí me da mucha pena, pero pues. Listo, para bajarse con este palo de agua, se van a lavar, papá. Los cambios. Abrimos las. ¡Ay! Espere. Ascendamos, abrimos la puerta. ¿Con qué botón es? Listo. Abrimos puertas. Bueno, ahí se fueron bajando, digamos que de volada. Listo. Ahora sí vamos a cerrar las puertas. Cerramos puertas y vamos a colocar de noche, pues por aquí. Veamos ahora sí más a fondo la iluminación. Quedó bien elegante, parceros. Hola, y siguió lloviendo. Luces. Ahí están las luces, parce. Listo, compadre. Ahí están las luces. Uy, elegante, ¿no? Bueno, parceros, llegamos al final de esta ruta, pues ahí acabamos de
contemplar la actualización de nuestro New G7 1200. Estaremos en presentación también de otros nuevos modelos que estamos ahí ya actualizando. Las actualizaciones pues estarán llegando antes de que se acabe el año, parceros. Ahí les llegarán las actualizaciones y les agradezco por todo este apoyo que nos están dando y nos han estado dando durante todo este año, parceros, ¿no? Llevamos para 5 años y vamos adelante y seguir siendo pues uno de los mejores, parce, en darles buenos modelos, ¿no? Entonces nos vemos, señores, hasta la próxima aventura, la próxima ruta. I'm ready to flip and end up in prison the rest of my life of this shit. So my mama ain't want me, she got in a bush and I end up surviving this shit. And if I want a son and I ain't got the money, I'll probably be robbing this shit. Don't know how much to cry for this shit, that I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas say that I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt, and now I'm be hiding this shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards, I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hit some more.